en Viejo Chiflas a los músicos de una agrupación vallenata. Cuando las intentaron capturar, sacaron cuchillos y agredían a quienes las tenían capturadas. En San Alonso, el video. Fueron capturados estos dos ratas después de robar en Viejo Chiflas, después de robar a dos ancianos que retiraron de vivienda dinero de la vivienda en Megamol. En la vía Bucaramanga a la costa, en Bijagual murió un motociclista. Y aquí en Lebrija, en el kilómetro 13, murió otro motociclista. Restaurante Mi Viejo Sazón, los mejores almuerzos con el toque casero de Bucaramanga, todos los días en La Concordia. En el barrio La Esperanza 3, cuatro ñeros se enfrentaron a cuchillo por el territorio. ¿Usted no escucha? Venta de vicio, según la policía. Identifique y denuncia a estos dos ratas que por los lados de Fosunat Clubhouse, en el sector de La Gaira, estaban robando, robaron y como todos los cobardes, con un cuchillo y agarran a correr como loca en chancleta a los cobardes. Este es el conductor o el presunto conductor del carro fantasma que arrolló y mató a John Alexander y a Chid Alexander Álvarez Sandoval Cuancho en la bomba San Pedro el pasado domingo en la madrugada. Más accidentes que ocurrieron en el levantamiento, este es en la bomba San Pedro, el accidente que ocurrió el pasado domingo en la madrugada. Esta es la mujer que envenenó a sus tres hijos en el barrio Quinta Estrella y se tomó el veneno. Uno de ellos, la niña de 6 años, falleció. El papá de los niños hace un año pedía la custodia, según vecinos. El sujeto también les decía que si siguen pidiendo plata los voy a envenenar. Este es un ladrón capturado en la zona rosa, se había robado un celular. Fue reducido por la gente y el personal de seguridad que se lo entregó a la policía. Fatal accidente en el kilómetro 13 de la vía que conduce de Barranca Bermeja a Bucaramanga deja un saldo de una persona muerta y 3 heridas. Más de 6.400 televidentes. Ha tenido impacto al ser transmitido por Facebook Live, por lo que usted debe darle clic en la parte derecha, como dice allí, compartir si está viendo el programa a esta hora. Este rata cobarde se aprovechó que la mujer estaba sola, la intentó robar, la empleada que se defendió con un cuchillo en mano y sacó corriendo al rata, que corrió como un cobarde antes de que le metieran una puñalada. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiendo en la presente transmisión de impacto en Defensor de la Familia de Transporte. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, Barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de Piedecuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al centro comercial de La Cuesta. Teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com. O comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. Por Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plus. GG
Pollo Manía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motofull y Serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca Offsite para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Pollo Manía. ¿Te quieres renovar el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Vía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Amigos, soy yo, José Ordóñez. No es una rodilla que habla, ¡no! ¡Soy yo! Les tengo una invitación muy especial este próximo junio 16 a las 6 de la tarde en el Coliseo Vicente Díaz Romero de la ciudad de Bucaramanga. Tendré la oportunidad de presentar mi show ¡Tan macho como mi mamá! Cuéntaselo a todos. José Ordóñez regresa este próximo 16 de junio a Bucaramanga. ¡No te lo puedes perder! Allá nos vemos. Tú caras, tú caras, tú caras. Constructora Alfredo Amaya H. Compañía Limitada. Expertos en vivienda. Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento Feria Inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. En la perfumería de Químicos y Sabores usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfume famosos a precios sorprendentes. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48, en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. Seguimos en Impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero. Comenzamos con el desarrollo de los titulares de las noticias que le presentamos. Ahora sí veamos cómo el defensor de los motociclistas esta mañana le aceptó la entrevista que me hizo el periodista director de noticias de RCN, Nelson Zipagauta, sobre qué opinaba el veedor ciudadano de la Avenida del Transporte Poder Motero, José Velázquez, sobre el pico y placa. Y aquí está en la edición que nos hizo Álvaro Quique Delgado Galvis del Canal Pro. Y hasta ahora el contacto con José Velázquez de la Veeduría Poder Motero, porque nuevamente la alcaldía ha señalado que va a haber pico y placa, dos dígitos para la ciudad y en el centro, en un cuadrante que aún no ha especificado, hasta de cinco dígitos. José Velázquez, muy buenos días. ¿Y se necesita o no se necesita pico y placa en Bucaramanga? Buenos días, Nelson, y a todos los amigos de RCN y a su equipo de trabajo. La verdad, pico y placa no es necesario en Bucaramanga. Hemos visto cómo funcionó bien la ciudad. Ya entraron en la operación o ya entraron al servicio las nuevas vías y no necesitamos, con pico y placa o sin pico y placa, es el mismo trancón. ¿Por qué? Porque falta agentes de tránsito que sancionen a los irresponsables que estacionan sobre las vías principales o que hacen giros prohibidos y que reducen la movilidad. Pico y placa es una excusa que tiene el director de tránsito de Bucaramanga y el alcalde para pagar los inmovilizadores o cepos y también para pagar el multimillonario contrato de semaforización o de reposición de semáforos en la ciudad de Bucaramanga. Porque los agentes de tránsito dejarán de regular en donde hay problemas de movilidad o de congestión o de cuellos de botella vehicular para dedicarse a estar pendientes de quién infringió el pico y placa para imponerle un comparendo. Por eso no necesitamos pico y placa en Bucaramanga. Además,
Recuerde usted que antes de Pituflaca y antes de cualquiera de esas medidas, yo insisto, se vendían solo 600 motos al mes. Después de Pituflaca y prohibición de parrillero y otras medidas, se están vendiendo 2.800 motos. Antes de Pituflaca se vendían solo 350 carros en Bucaramanga y el área metropolitana. Ahora se están matriculando 960 carros en los cuatro organismos de las cuatro ciudades. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si hay Pituflaca de cuatro dígitos, con toda seguridad que la gente se va a comprar otro carro u otra moto, y el problema, en vez de ser una solución en Pituflaca, va a ser un gravísimo problema a la movilidad. Y en el centro fatal, porque ahora cifras de que están malas las ventas con la recesión económica se van a agravar aún más, y tienen razón los comerciantes cuando protestan, y vamos a apoyarlos también. Según usted, entonces, la falta de autoridad, la alcaldía de Bucaramanga y la dirección de tránsito, ¿la quieren compensar es con esta restricción vehicular? Totalmente de acuerdo en eso, porque vieron ustedes que cuando recién implementaron la medida de Pituflaca, vimos agentes de tránsito regulando en las vías, vimos con grúas, vimos operativos sacando a los incultos, a los conductores que están mal parqueados sobre las avenidas, sobre las calles, y comerciantes ahí sí guardaron el carro. Pero ahora, como bajaron la guardia, entonces ni hay inmovilizadores, ni hay agentes de tránsito, ni tampoco hay policías en las calles sacando las ventas ambulantes, sobre todo en la zona céntrica donde hay cuello de en la calle 33, 34 y 36, entre carreras 16 a la 18. O sea, esto es una sinvergüenzura y es una excusa barata que tienen para no ejercer su autoridad. Aquí lo que necesitamos es autoridades responsables que sancionen a los infractores y no medidas que sancionen y restringan la movilidad de los dueños de vehículos en la ciudad. José Velasca, ha sido usted muy amable por estar esta hora en RCN Radio. Muchas gracias a usted, Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, mi querido amigo Nelson Zipagauta. Y es cierto, mire, aquí no necesitamos pico y placa. Necesitamos los agentes regulando, pero el pico y placa lo meten no para bajar la contaminación, ni para bajar tampoco la congestión vial, sino como un negocio de tránsito para que los agentes de tránsito ya no se vayan a regular en las vías, en los sitios donde se conforma congestión, sino que se vayan a hacer operativos. Vamos a ver, va con pico y placa, este otro motociclista, este carro, este camión, esta camioneta, es un negocio. El pico y placa no se necesita. El pico y placa lo que hace es que se vendan más motos, más carros, porque actualmente, le repito, se están matriculando ¿cuántas motos? ¿Cuántos se matriculan antes de pico y placa? 600. Hoy en los cuatro municipios del área metropolitana, ¿cuántos se matriculan? 2.800. ¿Cuántos carros se matricularon antes de pico y placa? 350. ¿Cuántos se están matriculando hoy día? 960. ¿Cuántos carros al año y cuántos vehículos, carros y motos? 46.000 carros y motos cada año le están llegando a la calle Bucaramanga con las mismas vías. Entonces, si mantiene el pico y placa, se da. Pero si el alcalde o el alcalde que venga, si yo soy alcalde, no voy a poner pico y placa, lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque el que tenga dos carros, dos motos, ya no va a tener que pagar dos impuestos, dos técnico-mecánicas, dos SOAT, que es costosísimo y es un gasto tremendo, sino uno solo. Entonces, ya le digo, tiene la garantía de que no voy a poner pico y placa nunca en Bucaramanga mientras José Velázquez sea alcalde. Entonces, venden el carro, venden la moto, porque no tienen que pagar doble gasolina, doble mantenimiento, doble llantas, doble de todo, no, doble seguro, doble técnico mecánica, que no es barata, nada. Entonces, por eso vamos con eso. Ahora sí, hoy estuve almorzando delicioso, ¿en dónde? Restaurante Mi Viejo Sazón. ¿Qué almorcé en Mi Viejo Sazón? Yo almorcé una deliciosa sopa de menudencias, espectacular. Hoy también había, desde el desayuno, fui a desayunar esta mañana y tomé el primer desayuno, el de 6.000 pesos. Caldo con carne asada, tiene arepa y limonada, deliciosa. Arepa santandereana rica, muy rica. También hay huevos al gusto, que en la plaza, ese desayuno usted se lo cobra en el 10. Y en los huevos al gusto, que una vez me dio por pedir en la plaza de mercado, porque me gusta ir a comer a las plazas de mercado, que a veces se come rico, sobre todo cuando uno va de viaje en los pueblos, come típico. Pero no, aquí en la Concordia, el desayuno con huevos, dos huevitos, 6.000 pesos, imagínese usted, con un pedacito de arepa y café. No, tenaz. En cambio, hay 3.000 pesos. Y el restaurante, en el almuerzo, vea, hay de todo. A 8.000, vea, mañana voy a comer hígado frito. No, perdón, mejor hígado en bistec encebollado, que me gusta muchísimo. También hay cabro al almuerzo, hay carne sudada. Ahí entra, bueno, lo que quiera. ¿En dónde? ¿Cuál dirección? En
La carrera 22 frente al Parque de las Motos, frente al Parque de la Concordia, carrera 22, calle 49, frente al Parque, domicilios. Yo sé que usted a veces no puede ir o que le quiere estar en su casa porque son toque casero, almuerzos caseritos. O sea, no son almuerzos de restaurante que usted sienta, no, sino el guisito todo muy rico. 685-1588-315-432-6944. Allá estuvieron varios amigos almorzando hoy en restaurante Mi Viejo Sazón. ¿Quiénes estaban almorzando? Estaban Luis Quintero de Floridablanca, Ana Dolores Amado, Juan David Santos y familia, Juan José Joya y familia, Pedro Gallo y Sofía Delgado. Todos ellos y todos los que vayan a almorzar allá en el restaurante Mi Viejo Sazón, dígale al señor del restaurante, don Jairo, hágame el favor, o don Andrés, hágame el favor, apúnteme el nombre, que yo vengo aquí porque vengo de parte de Impacto. Esa es la mejor fórmula para que ella también los pueda saludar. Seguimos. Ah, hoy, mire, hay esta oportunidad, los que tienen vivienda, ¿cuáles? Ah, no, perdón, son los que quieren ir a Bogotá, los que tengan moto gusto de alto cilindraje. Bogotá Bywit, el séptima versión, 23, 24, 25 de junio. Vamos todos para Bogotá a este gran evento de motos en la capital de la República que organiza Enrique París. Aquí van a ir los renegados de Bucaramanga, los fariseos, los light riders, los catrechimbas, todo porque es encuentro de motos custom y alto cilindraje. Seguimos. Pico y Placa regresará el miércoles, pero los más felices son los taxistas. Algunos, ¿por qué? Pues que claro, los taxistas dicen que sí, que es que la contaminación, que es que los trancones, pero los trancones lo forman ellos. Pero están felices porque vuelve el Pico y Placa, pero todavía no vuelve. Porque el alcalde dice que viene el miércoles el Pico y Placa y el director de tránsito, pero el martes, o sea, le están ensillando antes de traer las bestias. Hasta el martes tiene plazo el señor juez noveno administrativo oral, que fue el que tuteló los derechos de una persona de la Plaza de Mercado Central y por la cual se ordenó la suspensión del Pico y Placa. O sea, todavía no es cierto que entre Pico y Placa, no estén firmes hasta que no hable el juez. 5 a 9 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. También con restricción en el centro de Bucaramanga de pares e impares. Esta medida iniciará este miércoles 7 de junio. Una medida que estamos esperando porque está la ciudad muy confundida con el tráfico. Hace falta pedagogía para el zonal. El gremio de taxistas y conductores celebra la llegada de esta medida, pero considera que deben ser de dos dígitos en toda Bucaramanga. Debería ser todo el día para que la gente no utilice su carro y se preste la movilidad más fácil, más y contribuya con el medio ambiente. Yo pienso que para no complicar la situación sería dos dígitos, pero que fueran de 6 de la mañana a 8 de la noche. El concejal Pedro Nilsson cree que este miércoles no iniciará el Pico y Placa por falta de claridad en el auto proferido por el Tribunal Superior de Santander, que revive el Pico y Placa para Bucaramanga. Esa aclaratoria son más o menos casi 10, 12 días hábiles. No sean acelerados. Del acelere solamente queda el cansancio. Y hoy le estoy diciendo a la administración que por favor sea consciente con lo que quiere mostrar en los medios, con la realidad de la ciudad del Pico y Placa. Mañana se cumple el plazo para que el juez noveno de Bucaramanga confirme a la alcaldía de esta ciudad si regresa. Esto es lo que dice a la capital el Oriente Noticias de Canal 3 en la nota de Carlos Cárdenas sobre el tema del Pico y Placa. ¿Quiénes nos están viendo en vivo en este momento? Veamos quiénes nos está viendo, ¿no? Bueno, lamentablemente aquí no puedo tener el tema completo de quiénes nos están viendo. Bueno, no importa, ¿no? ¿Cómo hago aquí? Aquí me atropelló la tecnología hoy, Yair. ¿Qué hago, hermano? No, pero ¿qué hago aquí para que poder ver las personas que me están viendo y que quieren, bueno, que los salude? Los que le han, solamente vamos a saludar a los que le han compartir al programa Impacto. No, hermano, ahora sí me atropelló la tecnología. No, bueno, Jesús Álvarez, Carlos Huberti, Franco Rivero, Jesse Stup, también, Yurani Rincón, Guillermo Balaguera, Manuel José Hernández Ruiz, Néstor Iván Duarte Moya, Juan Carlos Mejía, Oviedo, Lester Orellana Tobar, Forajido, que también está en Lama, Nidia Triana, todos los que han compartido Impacto, el defensor de los motociclistas. No se les olvide que en Bucaramanga hay una estación de servicio. Estación de servicio que usted puede comprar la gasolina más barata, estación de servicio La Unión. ¿En dónde queda? En la calle 45, le faltó la colocarle la dirección Quique a todos, ¿no? Carrera 17, ¿dónde está? No, con calle 45, carrera 17 con... Bueno, es con calle 45 esquina, Quique, se me olvidó que le hubiera colocado bien la dirección.
Sí, se me olvidó aquí. Ah, no, sí, ya la puso, pero se la hubiera colocado con calle 45, estación de servicio de la Unión. La gasolina, 7.990 pesos, para que usted tanquee la gasolina más barata, mientras en otras partes vale 8.500 la gasolina, en la estación de servicio de la Unión, 7.900. Además, hay lavado, hay cambio de aceite. Son las 9 de la noche, 22 minutos, hay renovación de pólizas también. Si usted quiere los SOAT, allá mismo lo puede adquirir en la estación de servicio de la Unión, calle 45, carrera 17, esquina. Tiene que decir que va de parte de impacto de José Velázquez. Saludo para todos los televidentes, para Julio César Acevedo, que está en la sintonía, también para los dirigentes, buenos dirigentes de los taxistas que a esta hora nos están sintonizando. A los malucos no los saludo, pero bueno, vamos a hacer una aclaración más adelante. El abogado Diego Jaimes le ayuda a recuperar la platica cuando usted sea víctima de un accidente y no le haya reclamado la plata al seguro. Por eso, Diego Alexander Jaimes, de Gao Abogado de la Universidad Santo Tomás, lo espera para que usted lo visite en la calle 35-1821, en el edificio Suravic, o sea, ahí mismo donde está RCN, oficina 606. Llámelo al 302-350-5987 o 300-212-7573. Escríbale al WhatsApp, si quiere, al doctor Diego Jaimes Delgado. Saludo para Álvaro Quique Delgado Galvis, para John León, para mi amigo Manuel de Pachanga Express, Juan David Rojas y todos los que nos están sintonizando a esta hora. Quiero presentarle una claridad al señor Carmelo Guerrero. Aquí manifestamos unas expresiones que no estaban acorde a la realidad y públicamente le quiero ofrecer disculpas a este dirigente de los taxistas, Carmelo Guerrero, por algunos comentarios que se hicieron desobligantes a través de este medio. Todo con el fin de que se aclarifiquen las cosas y podamos tener un buen acuerdo. De parte del canal Televisión Ciudadana y en nombre de José Velázquez Pereira, director del programa Impacto, le ofrecemos nuestras disculpas por las expresiones aquí manifestadas, repito, contra el señor Carmelo Guerrero. Seguimos en Impacto. Veamos a continuación quiénes son o quién estuvo en el circuito de Mugello, en Italia. Víctor Hugo Balaguer Reyes. Escuchemos lo que dice desde reportes desde el comienzo, cuando ya se preparaba para el campeonato MotoGP. Bueno, este es un informe para su programa Impacto de mi amigo José Velázquez. Valentino Rossi, segunda posición. Bueno, ese es el reporte que hizo mi amigo Víctor Hugo Balaguer, quienes estuvo con su hijo y su hija. Estuvieron allá en Italia, en Mugello. Se dieron el lujo de pasear por toda Europa. Mi amigo Víctor Hugo Balaguer Reyes estuvo en la Capilla Sixtina, en la Capilla Veneciana. También estuvo en Venecia, en el Gran Canal, en la Plaza San Marcos, en diferentes situaciones. Víctor Hugo Balaguer Reyes, mi apreciado y querido amigo, quien nos hizo este reporte desde el circuito de Mugello en Italia. Seguimos, saludamos a esta hora Mensajería La 33. Saludo a un gran televidente firme con José Velázquez siempre y José con usted para que sea como alcalde. Yo regalo desde la Mensajería, me dice Hernando Gelves. Saludo para Elber Pinzón también en Real de Minas, para Joseph Vázquez, para Luis Carlos Villarreal, de los distribuidor de partes para motocicleta, filtros, aceites. También saludo para Eliezer Chavarro y de Motormotos y su señora Mari, que también nos están sintonizando, y que en la calle 19 con carreras 19 y 20, no, 18 y 19, dije bien, no, 19 y 20. Saludo también a esta hora para mi amigo Tabito Quiñones, para la negra Margarita Sánchez. Saludo a esta hora Margarita Sánchez. Margarita Palomeque, Margarita Sánchez es negra, Margarita Sánchez es blanquita. Qué barrada tan grande, saludos. Falta de concentración, estas mujeres lo vuelven loco a uno. También saludos a esta hora a los amigos que van a exhibir las motos en el Centro Comercial La Florida.
Muchas gracias a todos ellos. Ya les voy a decir quiénes, para que usted vea el Día del Padre, la celebración o la exhibición de motos en el Centro Comercial La Florida. Allá está con nosotros nuestro amigo Jorge Gogui Ortiz, Alejandro Pacheco, Alirio Mantilla, presidente de Los Renegados, con todos los renegados de Bucaramanga, Gilberto Chocatón, Expedito Correa, Gustavo Quiñones, doña Rosalba Corzo de Arteaga y su esposo, don David Arteaga, Arlista Néstor Suárez, Papo, Heriberto Harry Davidson, Honorio Gómez de Búcaros, Samuel Pinto el Ciego, y en fin, un grupo grande de motociclistas que van a tener exhibidas sus últimas motos, las más bellas de Bucaramanga, Harley Davidson, van a estar exhibidas y de otras marcas, por supuesto, allá en el Centro Comercial La Florida, a partir de la próxima semana. Jonathan Tatán, Plaza Gutiérrez, Abelardo Mendoza, Nidia Triana, José Javier Caime Flores y Felipe Gómez, Felo, en Barranquilla, Felipe, Felo, un placer saludarlo. También para Gonzalo Basto, John Patiño, Julio César Caramillo, Helmer Páez Martínez, Jesús Álvarez, Yurani Rincón, todos los que han pedido unirse a Impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Con qué más vamos, Yair? Ah, vamos con noticia de una vez. Veamos ahora cómo, no le escucho. Ford Platzi, Pichafe y Santanderiana de Casco le tienen todos los cascos, todos los accesorios, las protecciones, las parrillas, los chalecos. ¿Qué necesita para su moto? Las defensas para el carenaje, para que si usted se le cae la moto con estos aguaceros, se le resbala, como muchos motociclistas que se resbalaron hoy, usted no dañe su moto. Vaya a Chipichape Ford Plus, Santanderiana de Cascos, en la carrera 18 con calle 48, la esquina de los cascos y las motos en Bucaramanga. ¿Cómo es que en Bucaramanga este sujeto estaba robando el sábado en una buseta de servicio público de Translebrija frente a San Andresito la Isla? Pues lo cogieron los pasajeros y la gente que ayudó a los pasajeros, que estaba por el lado de San Andresito, le pegaron una cascada que la policía tuvo que venir a rescatarlo. Ahí sí los ladrones llaman a la policía, no la gente de bien, sino los ladrones son los que llaman ahora a la policía para que los proteja, porque la gente está mamada de que los jueces de control, la policía los captura, los presenta al juez de control de garantías y los jueces los dejan libres, porque pobrecito, que hay que dejarlos darles casa por cárcel. Estuvieron robando ese rata que gracias a Dios lo cogió la comunidad y le dio de lo suyo. Letelier Peluquería y Letelier Barbería en la calle 40, que es calle Carrera 35 con calle 46. Carrera 35A, número 4896. Nidia Triana y todos los amigos que van a Letelier Peluquería y los amigos que como Juan David van a que le arreglen su problema de caída del cabello. Vea, quedan así con el tratamiento que se les hace para recuperar la caída del cabello. Y la queratina para las mujeres queda solamente en 160 mil pesos si van de parte de Impacto. Y la barbería, el corte vale 10 mil pesos para los hombres, para cortes modernos, elegantes o tradicionales, en la barbería de Letelier Peluquería, detrás de los cinemas de cabecera, 643-7525, el teléfono para que usted lo tenga presente. Capturadas estas dos ratas, después de que robaron en Viejo Chifla, dos viejas que le robaron un celular y otras cosas a unos músicos que estaban tocando, después de la tocata les robaron. Cuando los músicos se dieron cuenta que las viejas lo habían robado, pues los músicos persiguieron a las viejas y cuando los iban a coger, las viejas sacaron tremendos cuchillos y le iban a dar cuchillo a los músicos, pero los músicos y la comunidad y la misma policía los cogió y le dieron qué mano a las viejas. Es que manejando de la vieja. Ya, León, no voy a grabar que
que vemos por allá Alejandro y yo en el video, ¿no? No sigo. Sí, dos por tío, mañana. Ay, de puta, llega lo levante, porque mucho el hombre de seguridad nos ayudó. Llegó la policía y las metió. Si no, las viejas le hubieran pegado una cascada. Pero vea, esta es la gorda principal, una de las que sacó un cuchillo. Y la otra vieja también. Pues robaron, mire, ahí está. No se sabe si son primas, amigas o vecinas. Lo cierto es que son dos ratas que el sábado en Viejo Chifla, después de que unos músicos de una agrupación de vallenata estaban tocando, los tipos cagaron. Y la vieja decían, estoy embarazada. Esta cuchera que decía, estoy embarazada. Voy a tener un bebé. Maldita rata miserable, por ahí les cogieron. Se salvaron porque llegó la policía y porque estaba grabando. Pero hay que decirle a la gente que cuando grabe, no le grabe la cara a quienes están cascando a los ratas. Hay que grabar solo a los ratas. Y a las viejas se les suben las naguas o la blusa aquí y se amarran con las pantaletas de abajo. Y ojalá se puedan... Como no se pueden cascar las viejas, entonces que la saquen corriendo. Fuerte, un par de chancletazos que le quede plantado en la nalga hasta el número 40. Pueden darle con chancletazo con el número 40 y que la saquen corriendo por la calle en pelota, ratas miserables, para que aprendan a buscar la plata trabajando como debe ser y no robando, miserables. Bueno, ahora sí, vamos con el Manejar. El grupo Manejar le tiene la oportunidad de que usted compre el seguro obligatorio. Está abierto a las 24 horas, 683-2500. Llame porque en Piedecuesta, en Lebrija, en Girón, en Florida Blanca, en cualquier parte del grupo Manejar le van a decir dónde está abierto, cuánto vale su seguro para que usted lo pueda comprar y evite que le inmovilicen, no solamente que le saquen una multa, sino que inmovilicen la moto o el carro. 9 de la noche, 33 minutos, 48 segundos y aquí estamos en Impacto. En San Alonso, un par de fleteros atracaron a unos viejitos que habían sacado plata del centro comercial Megamol de Davivienda. Pues los atracaron, pero los cogieron y les dieron lo suyo. Primero vamos, mostremos la noticia que nos muestra Eduardo Pinilla y luego le muestro las caras de los ratas, de los miserables estos que... Oiga, yo no sé por qué no los... Yo creo que a mí me gustaría que a los ratas, en vez de qué, no sé qué, ni de cascarlos, no es que hay que darles lo suyo, a mí que me cale la cascada, pero empelotarlos y sacarlos corriendo por la calle amarrados unos de otro, con uno de la... O sea, ambos con la pierna derecha, no con el mismo pie, sino ambos de la pierna derecha del uno y pierna derecha del otro, y que sí, saquen a correr para que se caigan, seré ellos mismos en la mula. Aquí están los ratas, esto es la noticia de Eduardo Pinilla. La policía logró la captura en flagrancia de dos hombres de 29 y 31 años como presuntos responsables de hurto a un ciudadano de 79 años. El hurto se produjo en la calle 18 con carrera 32D del barrio San Alonso. El afectado argumentó que minutos antes dos sujetos le habían intimidado con arma de fuego y hurtado 5 millones de pesos que había retirado de una entidad financiera, huyendo del lugar de los hechos a bordo de una motocicleta. Los sujetos fueron detenidos mediante el plan candado en la carrera 32E con calle 19, donde fueron interceptados y hallada un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros cargado con 4 cartuchos. Hasta las instalaciones policiales llegó la víctima en compañía de una ciudadana, quienes reconocieron a las personas aprehendidas como responsables del hurto e impusieron el respectivo denuncio ante las autoridades competentes. Canal Tro. Bueno, aquí está esa noticia de los... ¿Qué pasó, Jair? Está esa noticia de los ratas. Ahora miremosle la cara a los ratas. ¿Cuáles fueron esas raticas que la policía los tiene que mostrar de espaldas? Pero una vez ya le lograron la judicialización, pues mire, estos son otras ratas atracadores. Para el viejito, le pegaron al viejito, pero cosa tremenda, lo miserable. El viejito está grave en la clínica. Pero esos ratas hay que darles lo suyo, porque si no son varones y tienen poder enfrentarse a uno como varones, sino que tienen que ser como los cobardes con un arma y fuera de eso pegarle a un viejito, Dios mío, eso toca darles. Mire, esas camisitas de cuadro le quedan bonitas amarradas aquí en el cuello y tapándole los ojitos. Y esa camisa azul también. Esos pantalones también le quedan bonitos, pero amarrados abajo en los tobillos y luego con las manos atrás amarradas. Y empelotarlos a los ratas, sacarlos en pelotas y darle lo suyo también para que aprendan. No me envíen invitaciones o solicitudes de amistad porque yo no puedo agregarlos al Facebook.
Pero vamos a saludar a las que hacen, las que no necesitan. Sandra Yamile, Luna Rodríguez, Juan Celis, Gonzalo Basto, Lady Aria Flores, J. Carolina Castellanos Rueda, Rosalba Infante, Joselín Palomino, Henry Castellano, Freddy Arenas Carcés. Saludo para mi gran amigo el doctor internista, el doctor Rafael Perea. Para Henry Jiménez Villalba, conductor Mulero, Fier de Casarroca, saludo Motero, que mi Dios me siga bendiciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amigo Javier Henry Jiménez Villalba. En Los Santos, al lado del Mercado Campesino, bueno, casi al lado del Mercado Campesino está mi amigo Restaurante Don Samuel, comida típica santandereana en la Mesa de Los Santos. Don Samuel, Restaurante Don Samuel, atendido por doña Evila y Alberto, el Colorado, Colorado, Mono, Catire, bueno, le dicen de todo. Tienen alquiler de cabañas también para si usted quiere ir a pasar un fin de semana. Ya saben allá, mi amigo, el Colorado, el Restaurante Don Samuel. Saludos para Carlos Enrique Arciniegas. Hay una nena que me dice que, pero hay que saludarlos. Mi abuelo Napoleón Ordóñez Pórfiga, sí, Danielita Cebuanes. Bueno, pero no me escriban por el Facebook ni por el Messenger porque no contesto. Personas que han compartido el programa: Néstor López, Rocío Suárez, también Zulimar Gómez, Elmer Páez Martínez, Miro Sánchez Lizarazo, Yurani Rincón, Carlos Huberto y Franco Rivero, Jorge Leonardo Pérez Yuyis Iglesias, Mariela Bustos, todos los amigos que han visto y que están viendo Impacto a través de Facebook, deben darle compartir para que otros amigos que ustedes tienen también puedan ver el programa. Saludos para Joyería y Detalle en Giannini, en el Centro Comercial Bucacentro, en toda la entrada, y donde yo compro los detallitos, los relojes, donde le mando colocar la batería al reloj, donde le mando arreglar los pulsos. En Giannini, Joyería y Regalos Detalles, Giannini, calle 33, en el toda la entrada del Centro Comercial Bucacentro, entrando a mano derecha por la principal, ahí está. Giannini, muchas gracias para todos los muchachos que están en la sintonía. Una pausa y aquí regresamos después de estos mensajes importantes que usted debe ir a comprarle a quienes aquí nos apoyan. La sede principal está ubicada en la carrera 36, número 4207, Barrio El Prado. La sucursal del centro está localizada en la carrera 10, número 4170. La sede de Piedecuesta se encuentra en la calle 7AN, número 1526, local 2, diagonal al Centro Comercial de la Cuesta. Teléfono 632-7878. Si usted está interesado en conocer más, ingrese a www.seapracticar.com o comuníquese a los teléfonos 632-7878, 634-4020, 632-7777. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Gillo Manía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motofull y Serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca Offside para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Gillo Manía. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Amigos, soy yo, José Ordóñez. No es una rodilla que habla, ¡no! ¡Soy yo! Les tengo una invitación muy especial este próximo junio 16 a las 6 de la tarde en el Coliseo Vicente Díaz Romero de la ciudad de Bucaramanga. Tendré la oportunidad de presentar mi show ¡Tan macho como mi mamá! Cuéntaselo a todos. José Ordóñez regresa este próximo 16 de junio a Bucaramanga. ¡No te lo puedes perder! Allá nos vemos. Tucares, tucares, tucares. Constructora Alfredo Amar.
Maya H. Compañía Limitada, expertos en vivienda, cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento Feria Inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaurte. Apartamentos de 3 alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. En la perfumería de Químicos y Sabores usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfume famosos a precios sorprendentes. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18-48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas. Dos al pecho y uno arriba. Saludo Motero a todos los televidentes que están con nosotros, especialmente al doctor Carlos Camacho, gerente del sistema de televisión comunitaria Cardales, en Cardales, en el barrio Cardales, en Barranca Bermeja, donde nos están sintonizando a través del canal UNE, canal 62. Lo mismo que en Cúcuta, nos sintonizan a través del canal 62 de UNE, en Pamplona, en San Gil. Juan Carlos Sánchez Cominos, el concejal presidente del Consejo de San Gil, también está en la sintonía en este momento. Saludos a mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis, gran productor de televisión, una gran persona, a su esposa Paulita y a su pequeña bebecita. Bueno, qué bendición. Vía Bucaramanga, La Costa, Viajagual, murió un motociclista de 17 años. Este es el reporte que nos dio nuestro amigo de lo que pasa en Bucaramanga. Este fue un muchacho. Una de TI viene descalzo, sin casco. Todo el cráneo este. Muchachito de estos que afortunadamente se murió y no quedó por ahí sufriendo su mamita, su familia o él, pero sin, en chancleta no, iba descalzo, sin casco. Pues el muchacho, no alcanzamos a, no, se tiraron el video así volteado, no alcanzamos a apreciarlo bien, pero bueno, lo cierto es que lo alcanzamos a voltear, ya ir o no, 2, 3, 4 litros de sangre. Bueno, tenemos alguna dificultad porque así enviaron el video y no tuvimos la precaución de mirarlo bien antes para poder emitirlo, pero bueno, ya lo vamos a emitir otra vez. Pero es que increíble cómo un muchacho de 17 años se convierte en la víctima número 20 de los motociclistas muertos en Bucaramanga en lo que va corrido del año. Increíble. El año pasado fueron 47 motociclistas muertos y este año ya llevamos 20 y todavía no vamos ni en la mitad del año, imagínese usted. Increíble la irresponsabilidad. En una DT la sacó sin casco, sin nada, le metió velocidad, algo pasó, perdió el control y tenga, se estrelló y murió. Bueno, esto fue lo que ocurrió. Adelántelo un poquitico más a ver si alcanzamos a mirar contra qué fue que se estrelló este muchacho. Si puede adelantarlo un poquitico más, ya bien puede hacerlo. Bueno, increíble la cantidad de sangre que botó por el muchacho y cómo sufría la mamá después ahí viendo terrible ese dolor. Seguimos. No se les olvide que ahora sí vamos de una, porque es que a mí me gusta hoy cómo comí en el restaurante Mi Viejo Sazón, ¿dónde queda? Ese, guárdelo ese video porque vamos a pasarlo todos los días. Mire, aquí está quienes atienden allí. El restaurante Mi Viejo Sazón está en la Concordia, en la carrera 22 con calle 48 frente al parque, 48 y 49, o 49 y 50 es exactamente, vea. El sitio elegante, bonito, los almuerzos espectaculares, la gente linda que vaya, está mi amigo Jairo Andrés Falcón, los muchachos trabajadores también. Delicioso todo, aquí está bien Jairo Andrés Falcón, Sara Valentina, su bella hija. Aquí está la esposa Lady, esta niña de cachicha roja y blusa azul, como trabaja, muy juiciosita. Son los propietarios y vea, de una rapidez con que trabajan, con que atienden. Usted llega y inmediatamente le sirven la sopita. Y aquí está otro gran amigo, don Parmenio Mosquera, su señora esposa, su hija, que es una ingeniera que trabaja también porque le gusta la comida caserita, le gusta la comida rica, don Parmenio. ¿Y qué pide don Parmenio? Uy, qué delicia, ¿ves usted? ¿Ah? Usted no come rico porque no quiere.
También hay lengua en salsa, albóndiga, sobre barriga, chuleta, pollo frito. ¿Qué más hay? Todo, mire, 7,000 pesos. ¿Dónde usted consigue 7 almuerzos caseros? Nada. Carne desmechada, carne sudada, cabro, chata, hígado frito o en bistec, carne asada, oreada. ¿Qué quiere? En restaurante Mi Viejo Sazón, los almuerzos valen 7,000 pesos nada más. Restaurante Mi Viejo Sazón, en el barrio La Concordia, para que usted aproveche y disfrute. 685-1588 y 315-432-6944 para que pida los domicilios de lunes a sábado. Para llevarte un costo adicional, y los domicilios en el sector son gratis. En otro sector ya le cuesta muy barato. Entonces, aproveche, pida los domicilios. Aquí como mi amigo Mosquera, que estuvo con toda su familia disfrutando de este gran almuerzo en restaurante típico Mi Viejo Sazón, con su familia todos los días son clientes porque es que le gusta la comida casera. Mire la felicidad con que compartir, su señora esposa tan bonita y su hija bella también van a disfrutar. Ah, sí, claro, don Parmelio, es que es una delicia. Restaurante Mi Viejo Sazón. Identifique. Bueno, vamos con los ratas, que hubo pelea de en La Esperanza 3 a cuchillo. Estos cuatro ratas, ¿cómo se enfrentaron por territorio, por venta de drogas? ¿Qué tal eso según la policía? ¿Siguieron, no? Vuelvo a colocar el video otra vez porque es increíble cómo estos ñeros se dan de manera salvaje, pero se tiran y no se dan. Uno quisiera que toda esa plaga se muriera para que, si es que buscan matarse y seguir envenenando, pues que se mueran todos, para que no ninguno de esos siga haciéndole daño, porque eso le hacen facilito meterle una puñalada a cualquier otro parroquiano o cualquier ciudadano. Como intentan dar, si las vías como intentan meter también. ¿Ah? Pero es una punzadita y tenga de una vez, nada más. Pero eso es, así es que va a clavarse la plaga, así como se reproduce tan rapidito. Y lo triste es que hay papás y mamás alcahuetas con esos señoritos y los animan a que no sean pendejos, que no se dejen, ¿qué tal, no? Y todos esos ñeritos, todos esos peladitos chiquiticos y esas ñeritas también hacen lo mismo, porque eso es lo que aprenden para no dejarse en el barrio, ¿qué tal, no? Seguimos en impacto. La estación de servicio La Unión, en la calle 45 con carrera 17, le tiene la oportunidad de que usted tanquee la gasolina más barata que hay en Bucaramanga. Estación de servicio La Unión también le tiene cambio de aceite, también le tiene la venta de seguros. Vea usted, el precio de la gasolina corriente, 7,990, de la extra, 10,950, del diésel, 7,090 pesos, el gas metro cúbico, 1,390, renovación de pólizas, extensión de servicio La Unión, en la calle 45, con carrera 17, esquina, en Bucaramanga. Le tiene todo el tanqueo, todo lo espectacular que usted puede tener en la estación de servicio La Unión. Vaya, diga que va de parte de José Velázquez y apóyennos. Vaya, compren allá, porque si ustedes van allá a tanquear, lo uno consigue la gasolina más barata y lo otro están apoyando este programa. Digan que ustedes tanquean allá porque van de parte de José Velázquez. Que ustedes, gracias por apoyar el programa en Defensor de los Motociclistas, que a usted le gusta ver donde se digan las cosas de frente y sin miedo. Seguimos en impacto. El doctor Diego Jaime Delgado le tiene la oportunidad de que usted también reclame la plata que el seguro le tiene que dar el SOAT cuando usted sufre un accidente de tránsito o por la muerte de algún familiar. El SOAT le entrega esa plata, pero tiene usted que reclamarla a través de un abogado. Hágalo a través de un profesional como el doctor Diego Jaime, Alexander Jaime Delgado. La dirección es calle 35-1821, oficina 606, sexto piso del edificio Suravit. Doctor Diego Alexander Jaime Delgado. Esta mujer... Ah, no, vamos con el tipo que mató con los atracadores. Sí, vamos con estos dos ratas. Mire, si ustedes ven estos dos ratas, denúncielos. Vamos a colocarlo después, lo volvemos a parar. Pero vea cómo atracaron a una muchachita. Se hace por los lados detrás de la Fosunat. Atracan a las enfermeras, al personal médico que sale de la clínica. Y uno dice, bueno, ¿y dónde están los patrullajes de la policía? Pero los motociclistas nos vamos a unir y vamos a acabar con esa plaguita también. Mira, aquí viene la muchachita chateando con el celular. Es que dan mucha papaya en la calle también chateando. Le muestran el celular a los ratas. Uno se lo rapa y cuando la china va a reaccionar, el otro saca una puñaleta y la amenaza y arranca. Esos raticas no hacen nada. Eso los coge uno y les da una mano. También hay que empelotarlos, hay que sacarlos corriendo y darle chancletazos, correa y de todo. Pero vea, la gente da papaya, se ponen a chatear en la calle, a mirar el celular. Hombre, no den papaya. Pero mire, tenga, déjeme el celular. Y el otro, cuando es la china, saca la puñaleta y amenazando para que no hagan ahí. ¡Corra! Pero es que le rinde correr los ratas, los cobardes esos. Claro, porque uno los coja, o los coja los motorizados, le dan durísimos. Saludos para mi amigo Álvaro Quique Delgado. Claro, imagen plena, sí señor. Así está, es correcto, bien Quique, así era.
Ahora sí nos entendimos perfecto. Ya está identificado el presunto conductor del carro fantasma que mató a Yesid Alexander Álvarez Sandoval, Juancho. Este es el conductor, dicen que está escondido en Piedecuesta. Si usted lo ve, lo ha visto, el que mató al muchacho que está en la foto de la mitad, el de la foto del grande es el mismo sujeto. Pero ese es el conductor que la madrugada, al parecer, iba borracho y por una discusión que tuvieron en la bomba con alguien, arrancó el carro a toda y este muchacho, Juancho, que en paz descanse, estaba esperando el bus a esa hora de la madrugada para salir a trabajar. El sábado, el domingo en la madrugada, y el desgraciado este lo mató. Miremos el video, cómo se presentó el después de que... sí, claro, usted lo pasó, el que va enseguida, en la misma continuidad está, en la misma fecha. Ese es. Bueno, ese es el video, está la bomba San Pedro, en la autopista Piedecuesta, conduce a Florida Blanca. El muchacho, vea, estaba esperando a la orilla, mire dónde está la raya, vea. Y él estaba esperando allá en la orilla el bus. Y salió el miserable ese que al parecer es el que le mostramos en la foto y lo mató, así de sencillito, se lo comió, se voló el cobarde. El carro lo encontraron parqueado en Florida Blanca y el tipo dice que está escondido en una finca de Piedecuesta, porque si usted lo ha visto, como aquí mucha gente ve impacto, todo mundo tiene impacto, lo está viendo pues hombre, y lo ha visto pues denuncia al tipo. ¿Cuál es el tipo? Muéstrame la cara del tipo otra vez, si usted lo ha visto. Denuncie, porque este sujeto tiene que estar en la cárcel, además por cobarde, porque se voló y no le prestó primeros auxilios a esta persona. Seguimos. Más televidentes que a esta hora están en la sintonía, Juan David. Juan David Roja, nuestro director de redes, está feliz porque pasó el Real Santander ya a la final para ascender de la B a la A. Dios quiera que así sea y que le gane al Boyacá Chicó. ¿Cuándo juegan? ¿El próximo miércoles? Creo que es que juegan. Todavía no han oficializado nuestro director de redes. Oni Blanco, desde La Pedregosa, Antoni Carrillo, Angie Acevedo, Gabriel Hernández, Jorge Enrique Lozada Serrano, Gabriel Hernández Jerez, Gustavo Rodríguez, todos los que nos están viendo en Impacto a esta hora, muchas gracias. Dios les pague, Dios les bendiga. Seguimos. Veamos ahora cuál fue la mujer que envenenó y a sus... tres hijitos, entre ellos una niña de 6 años. Algunos vecinos dicen que ella los envenenó y que se quiso envenenar ella por la siguiente razón, porque su marido no le pasaba lo suficiente y que dicen que cuando los niños, ella los mandaba que le pidieran plata al papá para diferentes cosas, el marido sencillamente le decía, estos chinos vamos a envenenarlos mejor. Saludo motero para el doctor Alfaro, que a esta hora nos está sintonizando, un gran amigo, un gran comentarista. Pero vea, esta señora envenenó a sus tres hijitos. Ella se salvó. Hoy ya le dictaron medida de aseguramiento, según la fiscalía, y la mandaron para el Centro de Resocialización de Mujeres en Chimitá. ¿Usted sabe qué le pasa a estas vidas que matan a sus hijos? Habiendo tantas madres allá llorando por sus hijos porque no los pueden atender. Pues sencillo, ya le dan un tratamiento muy especial por parte de las demás internas, las demás reclusas. La niña... menor, la de 6 años se murió, los otros dos niños ya se salvaron y ella también se salvó, y como se salvó, la mandaron para la cárcel. Pero vea, vamos a leer la noticia completa. Según la que el boletín de la fiscalía, el juez de control de garantías le dio medida intramural, a ella se llama Lisa Marina Santos Jaimes, por su presunta responsabilidad en delito de homicidio grado en concurso homogéneo sustitutivo y grado de tentativa. Doctor Germán Torres Prieto, buen televidente de Impacto. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en el barrio Quinta Estrella, Bucaramanga, Santander, donde supuestamente esta mujer le habría dado a ingerir un veneno a sus hijos de 12, 6 y 3 años. Como consecuencia de esto, la niña de 6 años falleció, mientras que los otros dos menores recibieron atención médica y se encuentran fuera de peligro. Y esto por eso a la cárcel de mujeres de Chimitá fue a parar esta señora. Pero también tienen que investigar y ojalá que hayan testimonios, que hayan videos, porque dicen que el ex marido de ella... que se fue a vivir con una amiga de ella que vive en el mismo barrio, cuando la mamá de los niños, la que los envenenó, lo mandaba a que recogieran plata, pues sencillamente que él les decía, ah, estos chinos va a tocar envenenarlos. Eso dicen los vecinos, yo no lo estoy diciendo y no lo puedo sostener tampoco. Se nos acabó el tiempo, se nos quedó muchísima gente todavía por saludar y más notas. Vamos con los titulares rapidito, los titulares de las noticias que les vamos a mostrar mañana y que no alcanzamos a pasarles esta noche. Seguimos. Este ladrón fue capturado en la zona rosa de Bucaramanga. Se había robado un celular. Fue reducido por el personal de seguridad y la policía.
Accidente fatal en el kilómetro 3 en la vía que de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga, dejando una persona muerta y tres heridos. Dos muertos ya van. Más de 6.400 televidentes ha tenido impacto, este transmitido por Facebook Live, entre ellos Germán Torres Prieto y Doctor Alfaro, que son firmes televidentes de impacto. Este rata intentó robar a una empleada, la muchacha se defendió y cuchillo en mano sacó corriendo a este cobarde. Estas y otras informaciones las estaremos transmitiendo mañana también para todos ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, Montero. Aquí termina Impacto.